energía que ilumina el cielo, energía que brinda calor. Es la luz la que arropa mi pueblo. Todo empieza cuando sale el sol. Territorio de luz que progresa, con su gente, su amor y sabor. En su fuerza y empuje está el ritmo del futuro que empieza cuando sale el sol. Hola, les doy la bienvenida a su programa Atlántico Territorio de Luz. Soy Jonathan López y estoy muy feliz por acompañarlos nuevamente en este espacio en el que estamos conociendo todo acerca del Parque Solar Guayepo 1 y 2 que en el Green Power está construyendo en los municipios de Ponedera y Sabana Larga. Hoy hablaremos sobre InnovaPlay, un programa que seguramente algunos de ustedes ya conocen porque ha llegado a los colegios en sus territorios. Si no, los invito a que conozcan esta iniciativa que en el Green Power está llevando a las instituciones educativas de sus zonas de influencias para que niños y jóvenes aprendan sobre transición energética. Para ampliarnos sobre el tema, nos acompaña María Alejandra Zúñiga, profesional de sostenibilidad del Parque Solar Guayepo 1 y 2. María Alejandra, muchas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Por favor, cuéntanos en qué consiste InnovaPlay. Jonathan, gracias a ti por invitarme y a todos nuestros oyentes por su amable escucha. Bueno, te cuento. InnovaPlay es un programa con el que estamos formando a niños, niñas y jóvenes en transición energética. Con ello, buscamos acercar a los estudiantes a la generación y expansión de la energía 100% limpia, como lo es la solar que produciremos en el proyecto Guayepo 1 y 2. Sin duda, para nosotros sembrar este conocimiento en los más pequeños es de vital importancia para que este proceso que estamos viviendo como país sea perdurable en el tiempo, pues son las futuras generaciones las que vivirán al lado de los parques solares que se están construyendo y las que viabilizarán el desarrollo de nuevos proyectos no contaminantes. Pero además estamos aprovechando esta oportunidad para impartir sesiones sobre economía circular y cuidado del medio ambiente con el propósito de que los niños, niñas y jóvenes cada vez se apropien más del cuidado de su entorno. ¡Qué chévere, María Alejandra! ¿En qué instituciones educativas están implementando el proyecto y cuántos estudiantes están participando? Bueno, en esta primera edición contamos con la participación de alrededor de 150 estudiantes de los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico, específicamente de las zonas de influencia de los parques solares Fundación, La Loma y Guayepo 1 y 2. En el caso puntual del Atlántico, estamos formando a más de 70 niños, niñas y jóvenes de tres instituciones educativas de Ponedera y Sabana Larga: la institución educativa de Martillo, la institución educativa de La Retirada y la institución educativa San Pedro Claver de Cascajal. María Alejandra, tengo entendido que al final del curso los estudiantes desarrollarán un proyecto final que podrá ser implementado. ¿Es así? Sí, Jonathan. Como cierre del curso, los estudiantes están participando en un reto que consiste en idear una solución innovadora para atender alguna necesidad de su comunidad o de su colegio, aplicando obviamente los conocimientos adquiridos durante InnovaPlay. Las iniciativas serán revisadas por un comité evaluador que seleccionará un equipo ganador por cada región y la institución educativa a la que pertenezca recibirá un aporte económico para implementar el proyecto correspondiente. Algunas de las propuestas que están desarrollando están relacionadas con filtros de agua artesanales, viveros educativos e incluso un carro construido con materiales reciclables y que funciona con energía solar. Buenísimo, María Alejandra. Además de ofrecer estas formaciones, ¿qué otro aporte ha hecho la compañía en pro de la educación de los municipios de Ponedera y Sabana Larga? Además de InnovaPlay, hemos realizado la construcción de un aula educativa en la institución educativa de Martillo y en la institución educativa de Santa Rita. Además, realizamos la adecuación del comedor y la cocina en el centro educativo de La Retirada y la adecuación del parque infantil y el salón de transición en la institución educativa de Cascajal. Asimismo, hemos desarrollado procesos formativos con el SENA en distintos frentes, uno de ellos en el montaje de paneles solares. También hemos realizado actividades lúdico-recreativas para los más pequeños, jornadas de salud y distintas acciones con las que hemos aportado al bienestar de más de 6.000 personas. Y así finalizamos este episodio de Atlántico Territorio de Luz. María Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Es muy gratificante saber que Enel Green Power está aportando a la educación de calidad del territorio. Por supuesto, extendemos el agradecimiento a nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos. Hasta un próximo encuentro.
Hola, soy Jonathan López. Les doy nuevamente la bienvenida a su programa Atlántico Territorio de Luz, un espacio en el que conversamos sobre el proyecto Guayepo 1 y 2, un parque solar que tendrá más de 820.600 paneles solares instalados en un terreno de aproximadamente 1.110 hectáreas, similar al de 2.000 canchas de fútbol. En la construcción de este parque solar, considerado el más grande del país, se desarrollan diferentes etapas, entre estas el montaje de las torres eléctricas, un tema que abordaremos el día de hoy. Me complace saludar a Marlon Morales, Site Manager del Parque Solar Guayepo 1 y 2, quien nos estará contando sobre el montaje de estas estructuras metálicas. Marlon, bienvenidos a esta emisión de Atlántico Territorio de Luz. Por favor, cuéntanos en qué consiste esta actividad. Hola Jonathan, y un saludo a todos nuestros oyentes. Para mí es un honor acompañarlos en este espacio. Las torres eléctricas son las que soportan los cables que transportan la energía desde el Parque Solar Guayepo 1 y 2 hasta la subestación Sabana Larga, donde la energía es inyectada al Sistema Interconectado Nacional para que pueda ser distribuida a las ciudades y hogares colombianos. Estas torres tienen una altura promedio de 54 metros y pueden llegar a medir hasta 76 metros, por lo que su construcción requiere del ensamble de varias estructuras metálicas, que es la actividad que estamos desarrollando en este momento. ¿Cuántas torres tendrá el Parque Solar Guayepo 1 y 2? El proyecto contará con un total de 27 torres, que sostendrán una línea de alta tensión de energía de 9.7 kilómetros que pasará por La Retirada, Cascajal y el barrio Cascajalito en Sabana Larga. Marlon, ¿por qué el montaje de las torres es tan significativo para el proyecto? Jonathan, este es un gran hito porque las torres harán posible transportar los 1030 gigawatts hora año de energía limpia que produciremos en el Parque Solar Guayepo 1 y 2. Con esta energía podremos suplir las necesidades de más de 1.460.000 colombianos, es decir, de una ciudad como Barranquilla. Además de este beneficio para el país, ¿qué aporte trae puntualmente para el Atlántico? A medida que avanza Guayepo 1 y 2 y alcanzamos su pico constructivo, se van generando nuevas oportunidades de empleo para la región, lo que permite fortalecer la economía regional. A la fecha hemos vinculado a más de 1.600 personas a través de nuestras empresas contratistas, de las cuales más del 70% pertenece al Departamento del Atlántico. Gracias Marlon por acompañarnos y por contarnos acerca del avance del Parque Solar Guayepo 1 y 2 y cómo a través de este la compañía está aportando al trabajo y crecimiento económico de estos territorios de luz. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro.